darles bienvenidos una vez más a nuestros estudios. Hoy vamos a empezar una nueva serie de estudios que se llama Siendo pilares en el Templo de Dios. Es bastante importante eso cuando, bueno, en el transcurso de los últimos estudios que eh, yo he hecho y puesto aquí en YouTube, tal vez los que han visto el estudio de Hageo, el estudio de Est Estras. Uh, el estudio de Josué y otros alrededor de esos temas, uh, hablaba de muchos eventos extraordinarios que están sucediendo en nuestro mundo hoy en día. Y Dios está tratando en cierta manera preparar a su pueblo. Pero para que nos preparemos, necesitamos comprender qué es lo que Dios está esperando. Y eso para mí es bastante importante porque... Tenemos que prepararnos y no va a ser fácil. Entonces, cuando el mundo está temblando, cuando todo está derrumbando, Dios siempre está firme y constante. Debemos depender y aprender de Dios para nuestra fuerza. Cuando estoy viendo esta imagen de esos edificios, me da un gran pesar porque sé, no, bueno, lo físico, lo material que está perdido aquí es lo, lo menor. Es el más pequeño de la problema. La, lo que estoy viendo es la posibilidad de vidas perdidas. Estoy viendo también no solo vidas, sino niños inocentes que tal vez han sufrido sus vidas, eh, puesto en caos por lo que ha sucedido. Y lo que estamos viendo es físico, pero eh, en lo espiritual eso está pasando también. Hay terremotos. Y cuando estoy pensando, como porque mi estudio en el colegio fue para ser un ingeniero y técnico, he estudiado sobre edificar, y yo pienso cómo hubiera sido si el, el ingeniero, el albañil de esas construcciones, hubiera hecho esas construcciones resistentes a los temblores. ¿Cómo no hubiera salvado la vida de tanta gente? Y también dejado que la gente duerme en paz. Y eso es importante porque vemos lo material, pero tenemos que traducirlo en espiritual. Y eso es el enfoque de este estudio. Yo sé que muchas veces nosotros, como vivimos en la carne, nuestro primer punto de vista está en lo carnal, pero necesitamos que nuestro punto de vista sea en lo espiritual. Dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Al que venciera, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Tan importante este pasaje. Sé que nosotros en el movimiento que se llama el movimiento de la restauración, eh, está incluyendo a todos los que creen en el libro de Mormón, de alguna manera, hablando, usando ese término. La mayoría de esos grupos siempre están enfocando en un templo físico. Ellos quieren ver un templo hecho con albanías, con piedra y cemento. Sabemos cuando miramos a lo largo, eh, los protestantes. Uh, y no solo ellos, pero otros grupos están enfocando siempre en el templo en Jerusalén, que va a haber otro templo construido en el Monte Santo en Jerusalén. Siempre enfocando en lo terrenal. Y es un problema. Nosotros en el Viejo Testamento vemos lo terrenal, vemos el ejemplo de lo terrenal, pero en el Nuevo Testamento miramos su aspecto espiritual. Y ahí tropezamos muchas veces, porque quedamos todavía enfocando en lo terrenal. Entonces, así como este pasaje nos habla de columnas, y muchas veces, como dice, al que venciera yo lo haré, columna en el templo de Dios, imaginamos templos en construcción. Y sabemos que en la arquitectura antigua y aún moderno hay lindos ejemplos de pilares de columnas. Y a veces cuando, al mirar ese pasaje a su puro palabras, viéndolo así como está escrito, imaginamos estar parado como esta imagen eh, a la derecha, ese hombre que es un pilar, un columna. Así quiere pasar usted su eternidad, ¿Un, un pilar, un columna en el templo de Dios. Pues la verdad es muchos al leer este pasaje en Apocalipsis sabe que no está hablando de algo así como pilares carnales, está hablando de algo simbólicos algo figurativo. Pero desafortunadamente perdemos en muchos otros aspectos, porque hablo yo con personas sobre el Día de Reposo, sobre el templo, sobre eh, los sacrificios en el templo, muchos diferentes aspectos. Y hay personas que siempre están dirigiendo a esas cosas carnales. Ellos al ver, por decir así, esta pasaje en Apocalipsis, imagina hombres, mujeres parados como columnas en el templo de Dios. Pero quiero que vemos aquí en Éxodo, Éxodo 12, versículo 3, porque aquí hay una linda comparación entre el viejo y el nuevo. Dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero por las familias de sus padres un cordero por familia entonces hay una ley en el viejo testamento sobre un cordero dice que debemos tomar uno y la pregunta es será que todavía debemos estar tomando un cordero y haciendo eh, matándolo en sacrificio pues la verdad es sí debemos tomar un cordero pero no como ellos hacían en el viejo testamento lo que ellos hacían en el viejo testamento era simbólico de algo mejor. Es decir, estaban haciendo cosas físicas, pero que simbolizaba cosas mucho mejor. Miramos en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, dice: Y miré, y aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete Espíritus de Dios enviado a toda la tierra. Entonces vemos en capítulo 5 de Apocalipsis el Cordero. Y el Cordero no es un Cordero. No es lo que imaginamos en el campo comiendo sacate o, o hierbas. Es Jesucristo mismo. Él es el Cordero. Entonces el hecho que ellos tomaban un Cordero y lo sacrificaban por el pecado estaba algo físico, pero simbolizando algo mucho mejor. Porque ¿quién de nosotros vamos a decir que un cordero físico del campo nos va a salvar? Jamás. Eso comprendemos. Comprendemos que salvación solo viene por Jesucristo. Pero de ahí muchas veces perdemos. Porque si tú preguntas sobre el Día de Reposo, si tú preguntas sobre el templo, si tú preguntas sobre muchos temas diezmos, ofrenda etcétera etcétera etcétera, luego perdemos. Todavía estamos tratando de anclarnos en aquellos ejemplos físicos sin comprender su simbolismo para el nuevo Testamento. Entonces empezamos a chocar entre creyentes y aún en la iglesia mismo tratando de pensar en aquellos elementos carnales. Y eso es importante. Entonces, ¿qué es el templo? Si no es un edificio físico, ¿qué es? Dejamos que la palabra nos dice. Aquí tengo una foto. Y para mí es una linda foto. Sé que tal vez no es perfecta esa particular foto, pero el edificio es un templo japonés. Muy importante. Es un templo japonés que se llama Shinbashira. Shinbashira antiguo ese templo que tú estás viendo tiene más de mil años de viejo allá está parado nunca ha sido reconstruido nunca ha sido destruido allá ha parado mil años M me explota la cabeza pensando en la dureza de ese edificio mil años y como cuando fue construido todavía está parado mil años si, si fue construido en un sitio muy sano, muy seguro. Hubiera sido un extraordinario edificio. Pero no está construido en un, un lugar sano y seguro. Está construido sobre un área que está temblando con terremotos al diario. Grandes terremotos. Nunca ha caído. Parado más de mil años sin importar los terremotos. ¡Guau! ¡Wow! Increíble. ¿Cómo se hace? Pues ese edificio para mí es el ejemplo para nosotros como creyentes. ¿Cómo no fuera? Si toda persona que pidiera bautismo en la iglesia de Cristo sería como este edificio, parado, firme, para siempre. ¿Cómo no sería? Oh, me gustaría ver eso, una iglesia llena de personas tan firmes. Es lo que queremos nosotros. Hechos capítulo 7, versículo 37 al 48. Dice, este es aquel Moisés el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará al Señor Dios vuestro, de entre vuestros hermanos, como yo, a Él oiréis. Esto es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres, y recibió los oráculos de la vida para dárnoslos, al cual nuestros padres no quisieran obedecer, antes le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó del tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y en aquel día hicieron un becerro y ofrecieran sacrificio al ídolo y se regocijaran en la obra de sus manos. Qué tan parecido a nosotros hoy en día. Y así como estaba hablando, muchas veces regresamos a lo carnal. Habla aquí de un profeta importante, esa profeta es Jesucristo mismo. Dice en versículo 37: "A él oirás". Cuando estamos nosotros, pues cuando yo estoy viajando y visitando muchos lugares, siempre hay muchas preguntas que la gente hace. ¿Debemos construir un templo hoy? ¿Debemos guardar el día de reposo, sábado, domingo o, o un día particular? ¿Será que el diezmos es perfectamente 10%? ¿Será que, bueno, etcétera? Hay muchas preguntas que a veces hace la gente. Mi contestación siempre es lo mismo, a cualquier de esos. Pues vamos a la palabra de Dios a ver qué mandó Jesucristo. Yo le puedo contestar, pero no, no importa mis opiniones. Vamos a dejar que Cristo mismo nos da. La contestación de eso. Muy importante. Entonces, cuando pensamos en esto, dice en 38, Él estuvo en la iglesia en el desierto. ¿Qué refiere? Está hablando del tabernáculo. Cuando Israel salió de Egipcio, edificó el tabernáculo. El tabernáculo era un edificio hecho de madera y de pieles de animales. La gente podía armarlo fácilmente, también desarmarla, llevala porque mientras que ellos viaj viajaba por el desierto quedaba en ciertos lugares por unos días unos semanas unos meses luego tenía que recoger todos sus bienes y viajar a otro lugar estaba siempre viajando las cosas no estaban muy estables pero el tabernáculo estaba con el pueblo el pueblo no estaba feliz por qué porque nosotros, por lo natural, aunque estamos muriendo de hambre, aunque estamos muriendo en esclavitud, aunque estamos siendo golpeado y abusado, le gustamos algo estable. Si yo levanto cada día y sé que mi pareja me va a golpear y me va a maltratar, pues es algo estable. Y le gustamos lo estable, sí, aún en el mal. Desafortunadamente. Hay muchas personas que viven en, en, en situaciones abusivas y regresan al abuso. No lo abandonan. Y así era el pueblo de Dios. Cuando estaban en el desierto tenían libertad. Podían servir a Dios, podían andar con Dios en libertad haciendo lo que Dios quería. Pero las cosas no estaban tan estables. ¿Qué va a comer hoy? ¿Qué va a beber hoy? Que vamos a sembrar hoy. Había esta inestabilidad, aunque Dios estaba con ellos y Dios podía contestar todo. Si Dios dijo, pues de esa piedra sacamos agua y ahí salió agua de una piedra, qué maravilla. Yo sé que carnalmente yo no lo puedo hacer. Cuando la gente tenía hambre, no problema, ahí le voy a mandar pan del cielo, lo que comemos allá. Y cayó maná. Tan, tan bueno que era, pero la gente no le gustaba esa, porque para ellos era inestable. Aunque en egipcio eran esclavos, las cosas eran estables. Ellos sabían que cada mañana levantaban y, y sus mayordomos lo iban a golpear, sus mayordomos iban a matar a sus hijos varones, sus mayordomos iban a mandarlas a hacer adobes pesadas todos los días, un trabajo. Uh, que, que era demasiado duro, pero era estable. Ellos sabían dónde estaba la comida. Tal vez no era comida tan buena, pero sabían dónde estaba la comida. Entonces, aunque tenían libertad y andaba con Dios, sus corazones se volvieron a Egipto. Y eso a veces es lo que estamos viviendo hoy. Dios nos dio libertad, pero cuando hablamos, ¿será que Dios quiere que construyamos un templo físico hoy? Ya la gente empieza a perder. ¿Y qué? Piensen en egipcio. ¿Por qué? Porque en el egipcio ellos tenían sus templos grandes y famosos con sus grandes estatuas de sus dioses. Y tenían dioses por todo, un dios por el agua, un dios por la fertilidad de la tierra, un dios por eso y el otro. Uno sabía, si yo quiero buena cosecha, voy a este dios. Si yo quiero lluvia, pues voy a este dios. Ya sabía la gente dónde ir y sabía a quién culpar. Pero un tabernáculo humilde, no tan, tan grande, no tan espectáculo y a veces ahí perdemos porque queremos como solomón solomón edificó algo de esplendor clavos de oro como no se vea? mientras el tabernáculo era sencillo algo de pieles de animales no 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 tan, tan bonito por decir nadie va a venir de lejos para ver el tabernáculo para ver el templo de Salomón, sí, hasta reyes y reinas vienen de otros mundos para poder verlo. Entonces, ¿qué dijo el pueblo de Dios? Pues, háganos dioses como tuvimos allá en Egipcio. ¿Qué pueblo de Dios queriendo salir de la libertad, queriendo dejar la libertad, queriendo dejar que Dios está con ellos y regresar a la esclavitud y el abuso? ¿Qué dice? Hicieron dioses de mano. ¿Y qué pasó en 41? Se regocijaban en la obra de sus manos. Queremos a veces esas cosas tan con concretas y por eso perdemos la construcción que Dios está haciendo. Entonces, 42 a 46, ¿qué hizo Dios? Dios se apartó de su pueblo. No podía vivir con ellos. Ellos no lo querían a Él. Ellos lo que querían era algo físico: un becerro. Algo que representaba, por decir así, su Dios. Entonces Dios se apartó y los entregó a que serviesen al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de las profetas, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años o casa de Israel? Antes trajiste el tra tabernáculo de Mulab, a la estrella de vuestro Dios, Remfan, figuras. ¿Qué os hiciste para adorarlas? Os transportaré, pues más allá de Babilonia. Interesante esa profecía. Todavía no ha llegado a la tierra prometida. Bueno, esos hechos es mucho después de los eventos, pero la profecía aquí está en el Viejo Testamento. Dijo Dios: Está el pueblo en via viaje de Egipto a la tierra prometida. ¿Y qué dice Dios? Lo voy a dispersar. Lo voy a dispersar aún más allá de Babilonia. ¿Por qué? Porque su pueblo es rebelde. Ni ha llegado a la tierra prometida y ya están las profecías de Babilonia. Muy importante. Versículo 44. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, la casa de Dios con ellos, tal como él. Lo había ordenado cuando dijo a Moisés que lo hiciese según el modelo que había visto. Moisés tuvo una visión, miró las cosas celestiales y le dio al pueblo, pero no lo quería en el pueblo. 45, el cual también nuestros padres introdujeron con Jesús en la posesión de los gentiles a los cuales Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hacer tabernáculo para el Dios de Jacob. Tenía su tabernáculo, tenía su casa, pero para ellos era algo inestable. Ellos querían algo físico. Queremos no cualquier día para reunir, queremos un día de reposo. De la cual si alguien no está presente, lo podemos castigarlas para no estar presente. No es así. Dice 47 y 48, mas Solomón le edificó casa. Ya está su templo. Pero ¿qué respondió Dios? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice. Dios le dijo, bueno, si quieres templo, haga templo. Pero yo no voy a residir ahí. No es mi casa. Y eso tenemos que pensar. Hay una diferencia grande entre lo que Dios quería y lo que el pueblo quería. Nosotros, si queremos lo que Dios quiere, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ellos se enfocaban en lo carnal, el ladrillo, el cemento. Nosotros debemos pensar más allá. 1 Corintios 3, 17 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual que sois vosotros santo es. Dios nos dijo en muchos lugares que no es esa ladrillo y cemento, es algo más. No es en un lugar, un sitio en el globo, es en todo el mundo. Porque así era el tabernáculo. El tabernáculo era aquella representación de Dios que estaba con el pueblo, donde sea que estaba el pueblo. Mora en nosotros. Seguimos. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros. Ni al advenedizos, sino co de los santos y de la casa o la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy importante. No hay otro Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No es algo hecho de ladrillos y cemento, es algo hecho de seres humanos. Usted, yo, y el piedra principal no es una piedra, por decir, es Jesucristo mismo. Si reflejamos en aquel pasaje, en Apocalipsis capítulo 3, donde dice, seremos pilares, columnas en el templo de Dios. Si estamos pensando que este es literal, entonces no esperamos un segundo regreso de Jesús. ¿Por qué? Porque él es un piedra del esquinero literal. Pero si sabemos que él no es un piedra literal, es simbólico, tenemos que entender que las columnas son simbólicos y hay una obra que Dios está haciendo para nosotros. Enfocamos. Malaquías 3, 16 al 18. Entonces, los que temen a Jehová hablarán cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos. En el día que yo preparé mi especial tesoro, joyas, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el limpio, entre el que sirva a Dios y el que no le sirve. Tan importante esos pasajes. ¿Por qué? Porque Dios no está preparando un tesoro como nosotros tal vez imaginamos. Está preparando su pueblo. Los creyentes. Y bien nos dice: el propósito es discernir entre lo justo y lo limpio. Entonces, vamos a Apocalipsis. Si sabemos que las joyas son nosotros purificados, Apocalipsis 21, 10 al 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Es el nuevo Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Imaginamos una ciudad como hoy las ciudades grandes del mundo. No, no. Versículo 11 teniendo la gloria de Dios y su luz era semejante a un piedra preciosísima como piedra de jaspe, diafano como el cristal. Usted y yo, eso es la ciudad cuando usted está viendo la gran ciudad descender del cielo, lo que debes ver en su mente es una multitud innumerable de personas. No ladrillos y cemento. Muy distinto las dos cosas. Debemos conocerlas. Aquí tenemos a la derecha dos templos. Shinbashira, japonés. Ambos más antiguos que mil años como lo digo, extraordinario su construcción. Aquí la imagen más grande, tenemos Japón, casi no se ve a Japón porque está cubierto de un uh, un arcoíris de colores. Pues esos burbujos que miramos, esos círculos que miramos sobre el isla de Japón son representaciones de terremotos. Sí, el color representa su profundidad en la tierra. Los morados muy profundos, los rojos en la superficie de la Tierra. Ya el tamaño del burbujo indica la fuerza del terremoto. Muy pequeño, cinco para abajo, muy gran, grande, ocho para arriba. Pero más que todo, aunque podemos ver todo eso, lo que estamos viendo es la multitud de terremotos. Es que son demasiado. Imagina si esos fueran problemas en su vida. ¿Estaría usted todavía en la iglesia? Hay personas con dos problemas que salgan de la iglesia. Aquí son miles. Y todavía sus templos parados firmes. Eso me enamora. Soy arquitecto, ingeniero, soy un hombre que me encanta la buena arquitectura. Saber que estos edificios están en medio de todos esos terremotos, más de mil años, y hay unos más viejos todavía. Y parado, sin caer, sin necesitar reconstrucción, parados firmes. ¡Wow! Eso me, me fascina. Y es lo que yo quiero en mi vida espiritual. Yo lo tomo, esas cosas carnales, como ejemplos de algo espiritual. Yo lo quiero para todos nosotros, si fuera posible, que seamos templos como estos. Entonces, el templo, ¿qué es? Es la colectiva de todos los verdaderos creyentes. Dijo el Señor en el libro de Tercer Nefi capítulo 12, cuando sus discípulos estaban preguntando sobre el nombre de la iglesia. Y vino el Señor y dijo, cosas tan sencillas me están preguntando. Debes enfocar. Dijo, el que lleva mi nombre y el que guarda mis mandamientos. Pero ¿qué hay de todos los demás escritos? No, no estoy diciendo que los demás de la palabra de Dios no es válido. Pero tenemos que poner las cosas en perspectiva. Y la perspectiva es la perspectiva de Jesucristo. Entonces, hablando de templos, días de reposo, lo que sea que sea nuestra pregunta, vamos a Cristo. Él nos puede definir las cosas. Él nos puede dar dirección. Con la dirección de Él. Entonces. Comprendemos bien lo total. Ya podemos ver bien los demás pasajes. Entonces, el templo de Dios es todas las nacionalidades, todas las personas, todas las races de personas que son creyentes. Muy importante, porque hoy, desafortunadamente, a veces perdemos pensando que mi raza o, o mi nacionalidad es lo más importante. No, hermanos, por favor, no. Estamos insultando a los demás de los creyentes. No, la colectiva de la iglesia del Señor es todos los que quieren lo bueno, quieren guardar lo que Cristo mismo enseñó. Esta es la iglesia. Y eso tenemos que recordar. No son todos de nuestra nacionalidad, no son todos de nuestra raza. No hace. Todas las nacionalidades, todas las razas son importantes para Dios pero no perdemos en esto cuando dios está formando un templo lleno de todo tipo de piedra preciosa y si el templo somos todos entonces qué significan los pilares o las columnas y eso es el propósito de ese estudio de la cual vamos a estar empezando ese es el primer de esta serie pero la esperanza es que en el transcurso de ese estudio no solo vamos a comprender un poco más sobre los pilares, los columnas, pero vamos a comprender un poco más sobre la importancia de sernos buenas columnas. En ese templo, el columna soporta el techo, da protección a muchos. No es por decir que todos somos columnas, pero necesitamos buenas columnas, es esencial, hermanos. Aquí tenemos el ejemplo del Shinbashira, un templo, como lo digo, muy ejemplar para nuestra vida espiritual. También hay otra imagen aquí. Es un, un, un columna moderno hecho en tiempos recientes. Eh, es hecho de cemento, pero es como una rompecabezas. Es un montón de piezas que están eh, hechas con una máquina que eh, que no sé cómo ni decirlo. Eh, 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 ¿En prima? Eh, ¿Cemento? Entonces ellos van fabricando, hay cuatro piezas abajo y va otro cuatro encima y otro cuatro encima y van edificando esa columna. No hay cemento en las ligaduras, no hay ningún pegamento en las ligaduras, solo se ha puesto una pieza sobre otro y es una columna que soporta mucho peso, aguanta. Los terremotos. Aguanta los terremotos. Me encanta la imagen porque yo pienso que todas esas piezas somos como nosotros. Es un ejemplo. O las piezas de nosotros. Que todo está juntos y cuando estamos bien hechos, aguantamos el temblor. Y es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Él quiere un pueblo que está dispuesto a estar firme aún. En los terremotos. Espero que ese estudio eh, tal vez puede ayudar a tu día, que sea bendición para usted, que Dios lo bendiga. Adiós.